por finalidad conocer cuál era físicamente la sala especial de declaración de los niños. La sala del tribunal que se conecta precisamente con esa sala especial, cómo funciona tanto el sistema de juicios en normalidad, digamos, y los juicios que estamos ahora realizando en pandemia a través del sistema semipresencial en este tribunal. Desde el punto de vista de la labor que cumple el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal dentro de los objetivos de la ley, en primer lugar valoramos que se haya logrado, digamos, dictar una ley de esta naturaleza. Creemos que es de una relevancia pocas veces vista. Es una ley que finalmente lo que hace no solo es colaborar con la investigación de los delitos, sino principalmente proteger a los niños y niñas y adolescentes que puedan haber sido víctimas o testigos de delitos. Y por lo tanto creemos que es un tremendo avance para el Poder Judicial, y como tribunal estamos ansiosos, digamos, de que esta ley empiece a funcionar en nuestra región, y dispuestos, digamos, para que eso sea de la mejor manera posible en la función que a nosotros nos corresponde.